conjunto es una de las cosas que me regalaron ayer. La verdad que me va un poco grande, pero no lo puedo cambiar porque no tiene etiqueta. Entonces, pues no lo puedo cambiar. Pero bueno, voy cómoda y aparte no se me nota que me va grande porque el jersey me lo tapa, ¿sabes? Pero es un poco, se me va cayendo y yo tengo que subirlo. Y hoy voy a comer a casa porque está en Esteban. Yo ya me he maquillado, me voy a dejar la diadema porque tengo el pelo sucio. Pero no me lo voy a lavar. Y no se me nota, básicamente. Y nada, ya he recogido todo, menos mal. Y tengo el directo porque estoy viendo el reencuentro. Buenos días de miércoles. Nada, como habéis podido comprobar, lo voy a hacer seguido porque así hay más minutos. Porque si no, siento que se queda muy corto el vídeo. Así que nada, nos vamos viendo durante el día. La verdad que está siendo terrorífico la mañana. Aparte de que yo he llegado tarde, primera vez en mi vida, luego os cuento, pero no paran de surgir imprevistos. Se acaba de desmayar una señora por la cara. Terrible. Luego hablamos. ¿Cómo voy a gestionar este vídeo? La verdad, creo que voy a juntar... ayer 26 San Esteban y hoy 27, porque no he grabado casi nada. Así que bueno, veréis, o sea, va a ser, creo que a partir de ahora voy a hacer de dos en dos, porque como mis días tampoco son muy fuertes, ni muy intensos, ni no hago gran cosa, se van a quedar vídeos muy cortos. Entonces voy a juntar días, no sé si dos días, tres días, pero bueno, ya iré viendo y a ver cómo lo hago. Creo que he decidido empezar a grabar mi vida, yo creo que el peor mes de todo el año, o sea, está siendo terrible. Encima esta semana está siendo fatal, creo que mucha gente está igual que yo, no sé qué coño pasa, no sé qué narices pasa. Estoy apática, estoy triste, estoy cansada, estoy... Bueno, yo creo que se me pone la cara, ¿no? Aparte de que se me... tengo aquí la forma de las gafas. O sea, siento que no paro de quejarme, que todo es negativo, pero os prometo que es como está ahora mi mente. O sea, yo puedo ser una persona súper positiva, súper alegre y súper contenta, pero como si esté en el otro lado... soy lo más negativo del mundo, soy la persona más negativa que te puedes echar a la cara, y eso es tan malo, porque yo soy consciente de que, no a todo el mundo, porque siempre intento como fingir, aunque luego se me nota un montón, como que la gente más cercana pues le absorbo un poco la energía, la verdad. Pero bueno, eso, hoy tengo que hacer un trabajo larguísimo, que es, lo tengo que entregar hoy, o sea, hoy es el último día que tengo para hacerlo. No sé si me va a dar tiempo, espero que sí, me voy a dedicar a todo eso. Encima esta mañana he llegado tarde, o sea, eso también me tiene como... No sé por qué, yo tenía apuntado que entraba a trabajar a las 7 y media, estaba convencidísima de que entraba a trabajar a las 7 y media, porque de hecho ayer me dijeron, ¿por qué trabajas mañana? Y yo a las 7 y media, y salía a las 3 y media, en mi cabeza, claro, pero no, resulta que entraba a las 7. No sé dónde yo miré el horario, la verdad, pero a mí esas cosas de fallar ya en el trabajo ya también me tienen todo el día con la cabeza en otro lado. Y que al final llegaba a 7 y cuarto, que son 15 minutos solo, pero en mi cabeza ya está eso ahí, ¿sabes? Y nada, son las 7, o sea, son las 3 y pico ya, las 4 casi. Voy a comer, a dedicarme a hacer el trabajo ese. A ver a cuándo acabo. Que es mi culpa, pero como tengo otros trabajos, pues priorizo los otros y cuando me doy cuenta, pues se me han juntado trabajos y no tengo días. Ayer ya hice un poco...
La verdad que avancé un poco, pero es un trabajo muy denso para la mierda de asignatura que es, porque es una mierda de asignatura, que encima es obligatoria para sacarte la carrera y es una mierda de asignatura. No, creo que es optativa, de hecho, no sé, pero me tiene... O sea, es la asignatura que peor notas estoy sacando y la que demandan trabajos más densos. Yo no sé cómo narices lo están puntuando. En fin, estoy que no doy. No doy abasto. Ayer vinieron mis tíos y mis primos a comer a casa para celebrar San Esteban. Porque aquí en Cataluña celebramos San Esteban. Y nada, estuvimos viendo luego por la tarde vídeos de cuando éramos pequeños. La verdad, muy monos, porque claro, como todos tenemos las mismas edades, pues éramos una panda de 7 críos que no paraban de dar guerra y hay un montón de material, hay un montón de vídeos. Entonces estuvimos toda la tarde viéndolos y riéndonos. Me lo pasé muy bien, la verdad. Y nada, me duché, me metí en la cama y me conseguí dormir como pude. Y hoy, la verdad que ha sido una mañana, o sea, intensísima no. Lo siguiente, o sea, tengo la boca como un zapato porque no he podido beber agua. Creo que en 8 horas en las que estaba ahí, he ido al lavabo una vez. ¡Una vez! Y estaba en el descanso. O sea, no os imagináis cómo... O sea, estoy derrotada. Pero bueno, voy a sacar energías de donde no las hay para hacer el trabajo, para mantener una mente un poco más positiva y hacer cosas para estar distraída, porque a la que me he dado cuenta de que a la que no estoy haciendo cosas, mi cabeza no para y me lleva por el camino de la amargura. Tengo que volver a psicólogo, pero es un tema que, o sea, quiero volver, pero no tengo tiempo y no, o sea, no sé. Necesito como ubicarme, ¿sabes? Cuando acabe... Es como mi meta ahora mismo es que acaben ya las asignaturas. O sea, la última entrega creo que es el 14 de enero. Pues quiero que sea ya 15. Para que luego tenga un examen. Me da igual. O sea, necesito que pase ya. O sea, no puedo más. No puedo más. Porque no puedo. Necesito tiempo para estar conmigo misma, pensar en mis cosas de una manera tranquila. Porque ahora cuando me pongo a pensar, es como que... Me molestan los pensamientos porque no puedo estar pendiente de ellos ahora. Entonces voy como en automático. O sea, mi resumen de esta semana es que me he dado cuenta de que llevo unos meses que voy en automático. Y tengo que frenar. Tengo que frenar, pero no puedo. Es que no puedo. Es que es imposible, la verdad. Si tuviese 1 millón de euros y estuviese en un yate, pues ya te digo yo que podría poner el... O sea, quitar el automático y estar tan tranquilísima. Pero es que no, es imposible. En la vida del proletariado es imposible. Así que voy a subir ya para casa, que me estoy aquí enrollando, pero es que necesitaba como daros la explicación, ¿sabes? Que de repente he desaparecido, pero es porque mi colapso ha llegado al límite. Todavía no estoy, o sea, no he llegado al límite, pero he explotado un poquito. Entonces, como poco a poco necesito como reencontrarme otra vez. Parece todo como muy místico, pero de verdad que lo siento así. Y nada, a ver cómo acaba la semana, ya acaba el año. Espero que empiece el año bien. Y encima empieza el año el lunes, que no puede ser más satisfactorio. Así que voy a manifestar de las maneras posibles que sea un buen año. Y sobre todo ya, o sea, uy, el resto me da igual. Yo puedo estar tranquila. O sea, yo tranquila con mi cabeza y con mi vida. Que yo creo que no va a ser posible. Pero bueno, voy a comer. A ver qué hay. Ay, Dios, quiero enseñar mis regalos. Que no son muchos, pero bueno, me hacen ilusión. A ver si tengo un rato y os lo enseño. Y si no, ya mañana. Ah, y uno es este conjunto que llevo puesto. Que el pantalón me va un poco grande, la verdad, pero bueno, me lo regalaron sin etiquetas ni nada, entonces pensaba que no se podía cambiar. Y eso. Y luego ya el resto ya os lo enseño. Cuando pueda. En fin, que voy a comer. Son las 7 de la tarde y ya he conseguido entregar el maldito trabajo. Oh, tengo un dolor de cabeza, pero ya está. Por una breve descripción, a cenar. Girl dinner.
Pues nada, son las... No son las 9 y yo ya he cenado. A ver, literalmente he cenado hace una hora. No me avergüenzo. Y nada, voy a editar este vídeo rápido, creo. Así lo subo ya. Sí, me apetece dejarlo subido. Así que nada. Voy a leer. O sea, no. Voy a editar el vídeo. Voy a leer. Y a dormir.